ha tomado apuntes en esta memoria de todas las intervenciones. Entre ellas, se dijo que la quebrada va a afectar a la comunidad y es la única de la que se provee para beber y para cultivar. Cuando llueve, se mojan las cargas de material y contaminan. Así me indica de que aún consumen el agua de pozos, que aún no tienen agua potable. En el futuro, si se contamina, ¿qué tomarán nuestros hijos? Y la contaminación se verá en un futuro. Indican que hace 2 años que tienen un proyecto de agua potable en el lugar donde pretenden realizar la actividad minera, y con la actividad se perjudicaría. Preguntan al actor productivo minero si está trabajando en el área, ya que vieron el agua de color blanco en la quebrada. Él responde que es de otra área minera, no de la que se está solicitando. Le pregunta qué trabajos realizaría para la contención de aguas y residuos. El actor productivo responde que quiere hacer 3 estanques para purificar el agua. Asimismo dice que con la apertura, en otro punto, el agua que llega con cargas se ha afectado las chacras. El actor productivo indica que con la apertura del camino es la que ha provocado las cargas y ha afectado. Y se compromete a hacer depósitos de carga y tratamiento de agua. Por otro lado, refiere que la quebrada está siendo contaminada por otros APM, actores productivos mineros, no necesariamente el que ahora está solicitando. Lo que quieren es la comunidad es preservar la quebrada. Se ha negado en otras oportunidades a otros actores productivos para el tema de la autorización. También indican, y de igual forma que en la anterior oportunidad, que es muy estrecha la quebrada para que trabajen en actividades mineras. Otra intervención refiere que la comunidad vive de la agricultura y que el durazno no estaría dando en esta temporada. Y el agua de la quebrada está saliendo salada, más a mediados de año, y que en la parte alta donde antes habían pescaditos ya no los produce. Esos son los puntos más relevantes que se tocaron en esta oportunidad. Y lo que corresponde ahora, de acuerdo a los usos y costumbres y previa autorización del corregidor, es de que ustedes manifiesten si están de acuerdo en suscribir un acuerdo para que el señor pueda operar en el área previo trámite administrativo, previa ley que le otorgue un contrato administrativo y previo a que el señor haga el trámite de la licencia ambiental. Es decisión de ustedes en esta oportunidad si hay acuerdo o no. De acuerdo a los usos y costumbres, el corregidor va a indicar a ustedes que manifieste si es levantando la mano, si es por aclamación, si hay acuerdo o no hay acuerdo. Bien, compañeros, pueden escuchar ustedes. Si van a levantar la mano los que no estamos de acuerdo. Los que no están de acuerdo ha indicado. Quienes no están de acuerdo con el plan de trabajo minero, que levanten la mano. Perdón, señor corregidor, doctor. Añadir algo. Ya se ha dicho, han dicho estrecho todo el lugar, ¿no es verdad? Yo quisiera realmente que vean en lugar de los hechos. Me encantaría ver, doctor, licenciado, en el lugar de los hechos. No es como este faldito, es alto el cerro. Es alto el cerro. Entonces quieren. ¿Cuánto va a costar sacar esa carga a la pampa? No es pues como este cerrito, es alto. Eso quería añadir, señor doctor. Yo me gustaría ver los hechos. Voy a sacarle aquí, claro, una loma se saca, pero ya en semejante altura. Y es así, no es pues, echado tampoco el cerro. Nada más. Bien, entonces, señor corregidor, si es que podemos tener
la anuencia o negativa de la comunidad para la inscripción, para la autorización. Nuevamente, si pueden levantar la mano para determinar. Ya, aquí bien, compañeros, todos. Si no estamos de acuerdo, levantar la mano. Para el rechazo. Para el rechazo, que no estamos de acuerdo. Señor corregidor, si usted podría contar de acuerdo a la asistencia, porque me está claro. No, lo que queremos es que levanten la mano los que están de acuerdo a suscribir en esta oportunidad un acuerdo entre la comunidad y el actor productivo minero para que trabaje en el área. Sí, están de acuerdo, doctor. Sí, están de acuerdo. Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer de manera deliberativa porque el Tribunal Electoral tiene que tener la constancia de la comunidad, ¿lo ven? No estamos entendiendo bien, sí, ojo con eso. Hay que ser claros en esta fase porque es la decisión de la comunidad. Ahora, nuestra autoridad ha indicado aquí quiénes están de acuerdo para que se trabaje, para que entre la empresa. Levanten la mano, dice. Ya. Ahora, ¿quiénes no están de acuerdo? Esperen, cero. Los que no han levantado, a mí me corresponde mucho ese dato. No, cero levantaron la mano como acuerdo, no están de acuerdo. Ahora, quienes no están de acuerdo, levanten la mano. Que no trabaje. Que no trabaje. Rechazo en realidad, ¿no ven? Rechazo. Levanten la mano para que lo contemos, por favor, todos los que no están de acuerdo. Aquí el señor va a levantar su manito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí atrás, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 personas. Más o menos. Bien, de acuerdo a la votación que realizaron, no habría el acuerdo para que el actor productivo, no habría acuerdo para que se suscriba un acuerdo para que el actor productivo pueda realizar su actividad en la zona. Como hemos dicho en un principio, en la anterior reunión se ha desarrollado la primera reunión deliberativa. Esta es la segunda. Es la segunda vez que la comunidad se opone. Ahora, tanto la normativa nacional como la Constitución Política del Estado, a nosotros que somos parte operativa del Gobierno Nacional, nos obliga a consultar en tres oportunidades a las comunidades si están de acuerdo o no. No es porque nosotros queramos, porque para nosotros es un trabajo venir y otra vez chocar con la misma posición de la comunidad. En ese sentido, vamos a tener que fijar una tercera reunión deliberativa de consulta previa para que de una sola vez se reafirme la posición de la comunidad. Esto es el marco de la ley, no es por voluntad de la JAM, por voluntad del órgano electoral o voluntad del operador minero, ya que esta actividad también le cuesta al operador minero. Es algo que ya está preestablecido en la ley, no solo para la actividad minera, para toda actividad que tiene que ver con el tema recurso natural. En ese sentido, quería fijar la tercera reunión, que sería la última. En esa reunión ya verá si el operador minero presenta una nueva propuesta, modifica de cierta manera su plan, o nuevamente nos ratificamos en la posición de asumido hoy. Pero necesitamos fijar una fecha. Señor corregidor, ¿cuándo podría realizarse? Siempre en base a lo que ustedes acostumbran, a las reuniones sin que nuestra actividad sea un perjuicio a la comunidad.